Creo que hemos llegado a un sitio majestuoso en donde vamos a ver la grandiosidad de una de las especies más abundantes de los ríos de la cuenca del Orinoco. Uy, se van a quedar sorprendidos, amigos. Aquí toca tener mucho cuidado que no se nos va a caer el teléfono porque se nos pierde. ¿Y quién recupera el teléfono? Nadie. Miren, ¿por qué? Porque estamos en la zona de los caimanes. Uy, miren eso, amigos. Verdaderos dinosaurios. Oh, miren ese que está allá atrás echado. Uy, amigos, miren eso. Qué animal tan majestuoso. Un descendiente directo de los dinosaurios. Así, ¿quién se baña en un río? Qué miedo, se lo traga uno de esos bichos. Mire eso, más de 3 metros de largo, a lo sumo. Y miren este que está aquí abajo. Uf, majestuosos. La cola se le ve como una rama. Y miren, amigo, 4 caimanes de la cuenca del Orinoco. Uf, majestuosos animales. Miren ese cómo se mueve allá. Uf. Wow, amigos, ¿no? Qué animales. Miren este acá. Wow, qué miedo encontrarse con un animal de estos en las selvas colombianas. Aquí, mírenlo. A mínimo 3 metros, mínimo. Sigamos nuestro recorrido. Acá hay otros, miren. Wow, mírenlo. Allá está, amigos. Wow, amigos, miren ese animal. Uy, un dinosaurio viviente. Miren cómo se desplaza lentamente, sin perturbar el agua. ¿Todo por qué? Porque tiene instintos de cazador. Y se acerca lentamente a su presa. Lo malo es que no tiene a quién acechar, a ningún ser humano a qué acechar. Pero uff, así es como se mueven. Por eso es que son impredecibles estos monstruos de río. Y miren, amigos, estos que están allá ocultos entre las hojas. Si los alcanzan a ver, por supuesto que no. Pero ya les muestro un acercamiento, miren. Miren los amigos, uy, esos le arrancan a uno una mano fácilmente. Cachirre, vea, cachirre nos dice Indita que se llama esta especie. Cachirres, pero son gigantescos, miren. Nos dice Indita que por acá hay una charapa. ¿Dónde? ¿Dónde que no la veo? Y obviamente por sugerencia de la Indita, que nos ha recomendado este excelente lugar, las recomendaciones de la Indita. Y bueno, y que también nos apoya en toda la materia logística del canal. Gracias, Indita, te queremos. Hoy un beso a los seguidores de Time Machine. Amigos, allá, ¿quién está posando para las cámaras de Time Machine? Voy a hacer un acercamiento. El majestuoso puma, mírenlo, allá está. Metido en esa caverna artificial que le han creado para que él pueda descansar en las horas del día. Nos mira fijamente, nos ve deseando devorarnos, porque pues obviamente es un animal carnívoro, pero él nos ve y se imagina estar probando deliciosos bocadillos humanos. Este animal que fácilmente le puede quitar la vida a un ser humano. Increíble que estos animales estén sueltos por ahí en el monte, ¿no? Pero bueno, aquí lo podemos disfrutar desde la seguridad de las cámaras de Time Machine y obviamente desde la seguridad de los cristales del bioparque Los Ocarros. Suscríbanse, amigos. Miren, wow, amigos, miren este animal, el poderoso jaguar. Mírenlo, wow, qué gran felino. Mírenlo, amigos, uy, qué animalón, grandísimo, majestuoso. No, bellísimo, bellísimo, amigos. Mírenlo, mírenlo, ay, nos está mirando. Y agachó sus orejitas de manera mansa. Pero solamente es un ardid para poder darnos confianza y devorarse al que le dé papaya. Acercamiento, miren, acercamiento. Ay, cerró sus ojitos, mírame, jaguar, mírame. Miren esas patotas. Miren la nutria gigante, amigos. Se puso alerta de los sonidos. Qué guapo animal, miren eso. Grande y saludable. Miren, y esta es la nutria pequeña. Allá están dormiditas en su jaulita. Están felices. Qué bonitos animales. Bueno, vamos a ir a otro sector muy interesante que les habíamos mostrado. Se encuentra allá, oculto, tras esa isla. Aislados, Alcatraz, por su nivel de peligrosidad. Vamos a ver qué nos depara, qué sorpresa nos depara el bioparque Los Ocarros. Miren, acá está la serpiente de la canción. Sale culebra, cascabel, culebra, cascabel. Ahí está, la de la canción, mírenla. Allá metida dentro de esa vasija. Y miren esta. Uy. Serpiente tigre, dice la ficha de este animal, de este crótalo. Allí hay una boa arcoíris, de las especies de las boas. Esta es una boa arborícola, por eso es que está ahí sujeta a la rama de este árbol. Y miren, amigos, esta es la famosa anaconda. Allá se está moviendo. Estas especies de víboras o de culebras o de boas, porque estas no son víboras, son boas, que matan por constricción, es decir, apretando a su presa, pueden crecer de tamaños majestuosos. Es más, dato anecdótico, en el Cerrejón, en las minas, se encontró la boa más grande del mundo que existió, ¿no? Es un fósil, la titanoboa, la boa más grande del mundo. Voy a ver si dejo por aquí unas imágenes del tamaño de esta boa. Y esta es pues su pequeña descendiente. Todas las boas son pequeñas descendientes de la titanoboa. Obviamente, en los llanos orientales se encuentran unas boas de tamaños descomunales. Y miren, amigos, allá en esa caverna, en esa cuevita de esta jaula, está la temida y legendaria culebra cuatro narices, que pues es una de las culebras más abundantes y más venenosas aquí en los llanos orientales. Un crótalo, una serpiente venenosa. Uy, amigos, miren, acá sí está la propia culebrón. Uy, está extendida a su máximo largo. Wow, miren, amigos. Wow.
Miren eso. Más de 3 metros de largo. La comparación. Y eso que ya está ahí más abajo. Miren cómo se mueve. Esta culebra yo creo que se come los bichos, los ratones que vimos allá en donde crían los ratones. Deben alimentar la punta de ratones, claro que sí. Miren estas aves. Maravillosas, ¿no? Uf, qué imponentes. Un águila y un cóndor. Mírenlo. El cóndor es este. Un cóndor. Ave emblema de nuestro escudo, el ave nacional, el cóndor de los Andes. Miren amigos, este tucán. Qué bonito animal, qué colores. Mírenlo, mírenlo. Y aquí tenemos a las loritas. Mírenla. ¡Ay, qué curioso animal! ¡Hola, pajarito curioso! ¿Quieres atacar el celular? ¡Atácalo! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, pajarillo! ¡No muerdas! ¡Hola! ¡Yo quiero cacao! ¡Oh, amigos, miren estas maravillosas aves! ¡Qué coloridas! Y miren, amigos, el osito anteojos, osito andino. Oso de anteojos. ¡Qué bonito animal! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! Está juguetón. Está jugando con el palito. Y miren, amigos, otra de las especies que van a poder ver aquí en el bioparque Los Ocarros. Un tigrillo. Un pequeño tigrillo. Ah, se ha asustado y se ha ido. Y obviamente, a nuestro compañero de mil aventuras. Nuestro bendecido. Qué lindo que está, ¿no? Lo tenemos bien bonito, bien cuidadito. El bendecido. Aventuras en el bendecido. Bien, amigos, hemos llegado a un sitio súper chévere aquí en la ciudad de Villavicencio que se llama La Piedra del Amor. ¡Ay, qué románticos! Entonces, voy a mostrarles, voy a hacerle unos paneos de lo que encontramos aquí en el parqueadero. Observen. Bueno, lo primero son todas estas artesanías o todas estas representaciones de la cultura precolombina, digámoslo así. Representaciones de la cultura precolombina y diferentes escenas de la vida diaria, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar por acá. Entonces, allí tenemos estas estatuas y al fondo allá el inmenso llano. Pero vamos a conocer mejor. Acompáñenos, amigos, en este maravilloso día de aventuras de qué hacer en la ciudad de Villavicencio. Vamos. Uy, amigos, ¿quieren maravillarse con este hermoso paisaje? Ya les muestro. Bellísimo. Y esa es la piedra del amor. De la morcilla. Amigos, mírenla. Y al fondo, el majestuoso río Guatiquía y Villavicencio. Mírenlo, en la distancia. Qué bello, ¿no? En exclusiva en su canal Time Machine. ¿Cómo la vieron? La piedra del amor. ¿Cómo les pareció, amigos? Bellísimo, ¿no? Miren esto.